Hola a todos, todas y todes, os doy la bienvenida un día más a este canalcito de YouTube. Mi nombre es María, vivo en Finlandia y aquí hablamos, pues, de Finlandia, de curiosidades, de noticias, de novedades, de vuestras preguntas, de todas esas cosas. Y también hablamos de viajes y cosas de familia y algún batiburrillo de cosas ahí de vez en cuando. Hoy os comparto este vídeo, como veis estoy cómoda en pijama, en casa, así que os invito a que hagáis lo mismo, os pongáis cómodos y cómodas, porque este vídeo es un vídeo que tenía muchísimas ganas de compartiros y muchísimas ganas de hacer, y me ha costado un poco porque me ha costado un poco recopilar todo lo que os quiero enseñar hoy. Y es que hoy os quiero enseñar las increíbles revistas que hacen aquí en Finlandia en los supermercados, aunque vamos a incluir algunas más, algunos ejemplos más que no son de supermercados pero que os quería traer para que vieseis. Vaya por delante que Finlandia es un país donde el diseño, lo gráfico, lo editorial es una pasada en todos sus aspectos, y además de hecho ya os he compartido incluso aquí algunas cosas sobre eso cuando fuimos al Museo del Diseño. Luego también hemos hablado de revistas, un poco de publicidad loca con las revistas que nos echaban en el buzón, bueno, todo esto, ¿no? Que ya tenéis por aquí en el canal y que ya conocéis. Y el tema del diseño, pues bueno, es un país reconocido mundialmente por eso, con increíbles... iba a decir diseñadores, pero es que, por ejemplo, Álvaro Aalto es como un hombre del Renacimiento, concepto que le robo a nuestro podcast favorito, Campamento Krypton. Por cierto, os voy a dejar el link de Campamento abajo. No es promo ni nada, es que nos encanta escucharlo y ellos hablan mucho de este concepto en unos programas muy divertidos, y os lo dejaré por ahí por si los queréis escuchar, ¿no? Este concepto de hombre del Renacimiento. En fin, que me voy por las ramas. Hoy vamos a ver las revistas. La verdad es que es una pena porque la primera que os quería enseñar, mi top one, o sea, la más favorita, es la de Lidl. Es una que se llama Liedella, ¿vale? Y es una pena porque este año no he conseguido encontrarla desde el mes de marzo. Y la verdad es que entonces no tuve la idea de hacer este vídeo. Entonces lo que he optado es por enseñarosla en un clip que está colgada en internet y en PDF. Y os dejaré aquí abajo también el link donde podéis encontrarla por si tenéis curiosidad de verla. La verdad es que esta revista es una pasada, o sea, la edición que tiene... es que no sé, la edición, la fotografía, la postproducción, que se ve que está muy bien pensada toda. Todas las ediciones se veía como que tenían un hilo conductor muy chulo. De verdad, es una revista que a mí personalmente es que me encantaba, y está en finés, o sea que no es que me enterase yo de mucho, pero la cogía siempre para leerla, traducía las recetas que venían, te enterabas mucho de los procesos de Lidl, de cómo funcionan, de los productos, las novedades que traen. Para mí era espectacular, de verdad. No sé si es que han dejado de hacerla... no sé si es que la van a volver a hacer digital algún día. De momento ya digo que incluso en internet solo está la número 3/2021 y a partir de ahí no hay nada más, así que no sé decir. Siguiendo la línea de las de Lidl, mi segunda favorita era esta, que se llama K-Ruoka, ¿vale? Esta revista pertenece a los supermercados, a la cadena de supermercados K-Market, K-Supermarket, K-City Market, ¿vale? Y como veis, pues también la edición es muy, muy, muy chula, muy cuidada. Vienen un montonazo de recetas, o sea, el tema de las recetas es una locura lo que viene. Y mirad, por ejemplo, cómo es la portada, ¿vale? Mirad la contraportada, que me parece una idea chulísima, que es como tres elementos igual a una receta, o sea, es muy, muy, muy bonita. Esta revista, cuando nosotros llegamos, estaba así, la revista tal cual, ¿vale? Por todas partes, en el supermercado. Esta, y entonces tenían siempre la versión en finés, y que esto me parece muy flipante, una versión en sueco. Y es que la versión en sueco es diferente cada mes, ¿vale? De hecho, esta es la de octubre, y dejadme que vea... Sí, exacto, estas dos justo que tengo aquí
son octubre y octubre, sueco y finés. O sea, me parece increíble que hacen dos ediciones diferentes de la revista. Que podrías decir, bueno, pues será que la traducen y tal. No, es que son diferentes, ¿vale? O sea, me parece de verdad increíble. La edición es súper chula, las recetas que vienen son buenísimas. Es que os la enseño por dentro para que veáis que son diferentes de verdad, ¿vale? O sea, página a página diferente. Bueno, pues esta revista siempre estaba así, ¿vale? Como la parte, digamos, vamos a llamarla la parte comida, siempre estaba en los supermercados. ¿Qué ha pasado? Que a estas revistas le han añadido una revista gratuita más, que es esta, que se llama Pirca, que es como su marca blanca, ¿vale? Y esta revista es como de lifestyle. Por supuesto, pues tiene gran parte de producto, gran parte de comida y todo esto, ¿no? O sea, efectivamente, ellos, al final esto es un placement para ellos, una forma de poner los productos y tal. Pero luego tienen como mogollón de entrevistas con gente que está de moda, cantantes, actrices, bueno, todo así, ¿no? Entonces, estas dos revistas, ahora mismo como nos las ponen, es así, ¿vale? Y tú la pasas por la caja y tiene un precio de 4,90 las dos revistas. Pero ¿qué ocurre? Que realmente no te lo cobran si tienes la tarjeta de cliente frecuente. Entonces pasas la tarjetita y se quedan en cero, son gratis. Venga, voy a ver si puedo enseñaros un poquito mejor, que así en cámara las voy pasando rápido mientras hablo y no podéis verlas bien, ¿vale? Estas de la comida. Bueno, alguien se lleva una parte, ok, ¿veis? Tienen como... Claro, son estilo de vida, ¿por qué? Porque los supermercados más grandes de esta cadena venden un poco de todo, la parte de cosmética es bastante grande, la parte de... también tienen como decoración del hogar y así, ¿no? ¿Veis? Pero bueno, luego hay mucho producto de comida y así. Esta, por ejemplo, que es de septiembre, de octubre, pues tenía muchas cosas de estas del cáncer de mama. Vamos, ya digo que... Uy, perdón, que se me está poniendo aquí de la cámara ahora, perdona. Que ya veis que tienen muchas cosas. Por supuesto, los cupones, las cosas que hay en oferta. Es una gran parte de la revista, ¿vale? Pero bueno, tienen su editorial de moda, también aquí veis. Ven a comprarte. Además es que sí, que tienen los zapatos y esto suelen estar bastante bien. Y bueno, pues tienen también anunciantes de las marcas que encontramos en las tiendas. Y aunque no sea la revista de supermercado, quería enseñaros mi tercera favorita y que me sirviera para abrir el vídeo a las otras revistas flipantes que hay aquí en diferentes cosas. Y es esta, ¿vale? Esta es la empresa, una de las empresas de la luz, ¿vale? De la electricidad, Helen, que hay en nuestra zona. Y esta es una revista que nos llega todos los meses y es una revista que, o sea, es flipante porque la editan en finés, en sueco, y la edición que nos llega a nosotros es la de inglés. Es una edición increíble, los datos que hay siempre son súper interesantes, tienen una parte dedicada a temas de historia. Tienen, o sea, siempre tratan como temas muy del momento, coches eléctricos, está sobre si el hidrógeno es la energía del futuro. De verdad, es una revista que es alucinante. Hablan de consejos para elegir cosas electrodomésticos que consuman menos. Hay infografías sobre cómo funciona la red eléctrica. Bueno, de verdad, es muy flipante esta revista. Voy a buscar a ver si se puede ver también en internet. Y que no lo sé, no lo he hecho todavía, porque hay algunas de estas que os iba a enseñar así físicamente en el vídeo y no he pensado si tendrían internet. Y si está, encontraréis el link en la cajita de descripción. Bueno, y ya veis que en definitiva podríamos decir que es bastante habitual que las tiendas tengan revistas, ¿vale? Una de las cosas más habituales, sobre todo en los grandes almacenes y en los centros comerciales, son estos dos ejemplos que os traigo, ¿vale? Esta es la revista de Kampi, del centro comercial, uno de los más céntricos que hay en Helsinki, y hacen una revista cada trimestre, como por cada temporada, diríamos, ¿vale? Esta revista trimestral es puro publicidad de las tiendas, ¿no? Contarte qué van a tener un poco en temporada, pues, de oferta. Siempre, claro, también desde el punto de vista este de lifestyle, ¿vale?
aunque ya veis que tienen alguna sección un poquito más, pues para captar un poquillo el ojillo, pero esta es muy de promo de producto. En esa misma línea estaría la de Stockmann, que ya os traigo la edición de Navidad. De hecho, os la vamos a enseñar más en detalle. Venga, vamos a ello. Nos cambiamos aquí. Blu, blu, blu. Y aquí la tenéis más en detalle. ¿Vale? Que ya, como os digo, es la edición de Navidad. Stockmann es como diríamos el Corte Inglés. Entonces, como veis, pues aquí ya empieza a ver... ¡Ah! ¡No! ¡Socorro! ¡Alma quiere grabar! Aquí pues ya empieza a ver juguetes, empieza a ver pues vestidos de fiesta, regalos... Es muy de ropa, la verdad, es muy de ropa. Tiene una parte de decoración que a ellos les gusta mucho, pero en esta en concreto es muy muy de ropa. Y si hablamos de Navidad, esta sería otra de mis favoritas, ¿vale? Esto no sé si va a entrar ya en los vlogmas o qué vamos a hacer con este vídeo. No, yo creo que va a ser antes de los vlogmas. Esta es de esta tienda que se llama Sostrenegrenes, ¿vale? Es una tienda básicamente tipo Tiger, pero más con esto de decoración. Y la verdad es que la edición que hacen de Navidad es súper bonita. Tienen todo el catálogo de las cosas que traen solo para Navidad y como veis es una pasada, las fotos son muy bonitas. Igual, ¿no? Pues siempre con una estética muy, bueno, muy en la línea de la tienda. Es una pasada. Además de que las cosas que traen pues son bonitas, pues es que es una pasada cómo están hechas las revistas. Hola de nuevo. Bueno, como veis he tenido que grabar este vídeo en dos días diferentes por... cosas de la vida, os pido disculpas porque se va a notar en sonido, en luz, en todo, 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 pero bueno. La verdad es que la mayor parte de las cosas del vídeo, lo que más me flipa, las revistas más chulas, ya os las he enseñado y esto es una especie de bonus track que además considero un poco interesante, sobre todo si vais a venir por la zona de Helsinki o las ciudades del sur de Finlandia. Y es que hay un periódico de cada barrio, o sea, este es el del barrio de Kallio, que es en Helsinki, ¿vale? Y me resulta bastante interesante, está un poco roto, lo ha roto esta de aquí. Me resulta muy interesante porque están los negocios más de cercanía, más locales, hay un poco noticias de todo, y de toda la ciudad y demás, pero me resulta interesante pues un poco por eso, porque intentan darle mucha voz a los negocios más del barrio. Por ejemplo, en este de Kallio, en esta última edición que cogí, hay una chocolatería que hablan pues de cómo hacen los chocolates, de que son artesanos y demás. Y luego pues también vienen las ofertas hasta de la, pues yo qué sé, esta es de la farmacia del barrio, lo que tienen en oferta esa semana, ¿no? Me parece bastante chulo, me parece interesante y ya digo que lo que más me sorprende es que con toda la era digital y todo esto, ¿no? Pues que siga habiendo uno en cada barrio, ¿no? La última cosita que vengo a enseñaros en el vídeo de hoy es esta otra revista que os puede interesar también mucho si vais a venir por aquí, porque se llama Voima y es como de cosas culturales, pero tipo... conciertos, teatro, esto es muy para público adulto. Aquí vais a encontrar siempre la información de todo lo que está pasando en cultura, sobre todo aquí en Helsinki. Bueno, pues lo vais a encontrar aquí, conciertos, exposiciones, por ejemplo. Y me parece muy, muy, muy interesante que si la veis por ahí, esta y las de los periódicos de los barrios están siempre en el metro. En el metro hay como unas cajetones, como unas expositores o dispensadores de estas revistas y se puede coger libremente. Así que si podéis, pues podéis echarle una manilla a estas revistas y enteraros de lo que está pasando. Por supuesto, la de los periódicos de barrio y esta están en finés, pero bueno, podéis más o menos ir entendiendo sobre todo los titulares, fechas y todo eso. No es complicado con el Google Translate. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ya sabes, si te ha gustado, deja tu like. Si te ha quedado alguna duda, si quieres saber si existe algo más, pues déjame tu comentario aquí abajo en la descripción. O seguimos la conversación en Instagram. Ya sabes que por ahí, pues si tienes alguna duda más en privado o me quieres escribir, estoy ahí. Y bueno, siempre os comparto también fotos y de este tipo de curiosidades. Así que ahí siempre hay más cositas que os pueden interesar. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!